aquí en el campus UAS siglo XXI con alumnos de esta universidad. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la dinámica acerca de las preguntas del día del día de muertos, y ya no todavía con el maestro. Entonces vamos a hacer algunas preguntas de cultura general acerca del Día de Muertos. Y hoy estamos aquí con algunos muchachos. ¿De qué carrera son, muchachos? CUA. CUA, de Químico en Alimentos. Muy bien, entonces sus nombres, por favor. Víctor. Gustavo. David. Paulina. Nayeli. Yasmín. Ok, aquí están muy cómodos en el pasto, entonces tengo que andar aquí brincando, pero bueno, vamos a hacer las preguntas, ¿vale? La primera. ¿Qué elementos lleva el altar de muertos, muchachos? ¿Quién sabe? A ver, allá. Pan. Ah, pues lleva el pan, el agua, algún dulce. Cal. Cal. Las flores en pasuchil, la veladora, agua, las fotos. Pues las comidas favoritas de los difuntos. Calaveritas de azúcar. Muy bien, calaveritas de azúcar. Excelente, bueno. La primera, muy bien. Ahora, ¿qué significa la sal, muchachos? ¿Alguien sabe cuál es el significado de la sal en el altar? A ver, por acá. La cruz de cal significa purificación, no me acuerdo muy bien. La purificación del alma, muy bien. Llevan 2-2. La última. ¿Qué significa la flor de cempasúchil? Tenemos una ganadora. Es lo que guía a los muertos del Mictlán hasta nuestros hogares. Excelente, el que nos trae de la muerte los guía hacia la casa, ¿verdad? Muy bien, excelente, muchachos. Muchas gracias. Así que ya tenemos un grupo muy bueno. Gracias. Nuestra travesía por el campus siglo XXI y ahora estamos con... Fátima. Evelyn. Carla. Iris. ¿De qué carrera son, muchachas? Ingeniería bioquímica. Ok, de bioquímica. Bueno, les vamos a hacer tres preguntitas. Biotecnología. Biotecnología y bioquímica. Yo no sé cuál es la diferencia, pero pues dicen que es diferente, entonces vamos a creer. Entonces vamos a hacerles unas preguntitas acerca del Día de Muertos, a ver qué tanto saben. La primera, ¿qué elementos tiene el altar de muertos? Flores de cempasúchil, comida que le gustaba al difunto, veladoras para iluminar su camino, un perro para guiarlos también. Sí, ¿no? Un perro, sí. Pues las imágenes de los difuntos, pues las ofrendas y papel picado y un arco de flores. Okay, muy bien, muy completa la explicación. Ahora, ¿qué significado tiene el papel picado en el altar? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Okay, bueno, es la fragilidad de la vida, ¿sale? Por eso es así delgadito. Otra pregunta, ¿el significado de las velas o las veladoras en el altar? Pues para iluminar su camino, ¿no? Para que cuando vengan tenga luz. Sí, para iluminar el camino. Bueno, a ver, ¿la flor de cempasúchil qué significa? Eso sí, no sabemos la respuesta. Bueno, es parecido, o sea, las velas se iluminan y la flor de cempasúchil es la que guía. Desde del mundo de los muertos al de los vivos, ¿sale? Entonces, bueno, pues sería todo, muchachas. Muchas gracias. Que tenga bonito día. Igualmente, gracias a ustedes. Bye. Seguimos aquí en el campus. Ahora estamos con... Carlos Centeno. Jorge Carmona. Ibar Palafox. Alejandro Cárdenas. Muy bien, ¿de qué carrera son, muchachos? Semestre integrado. Ah, ok, están empezando. Muy bien, los agarramos recién desempactados. Ok, les voy a hacer tres preguntas acerca del día... Bueno, no todos, pero... les voy a hacer tres preguntas a ver qué tanto saben del Día de Muertos, ¿sale? La primera, ¿cuáles son los elementos del altar de muertos? Pues el pan de muertos, ¿no? El pan okay, de muertos. ¿Qué más? No sé. Las flores de cempasúchil. Ok. A ver tú, okay, Ibar, ustedes. A ver acá. Una foto de a quién le van a hacer el altar. Muy bien, ¿qué más? No sé, velas. Ok, sí, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué significan las velas en el altar de muertos? ¿Alguien sabe? No, yo no sé. No. Bueno, es para iluminar el camino del difunto hacia el mundo de los vivos. Y la otra, la flor de cempasúchil, ¿qué significa? ¿Tú qué le dijiste? No, pero no sé. No, ni yo. ¿No? No, tampoco. Bueno, es la guía también, así como las velas iluminan, la flor guía del mundo de los muertos al de los vivos, al difuntito, ¿sale? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Dale. Excelente. Gracias.